Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio. Me estoy mirando para los aguacate. Hola, profe. Buenos días, Julisa. Buenos días, Neida. Josnelly. Buenos días, profe. Neida y Sadie, que quitó la cámara. Todo el mundo con la cámara. Vamos. Cámara, luz, cámara, acción. ¿Cómo están todos? Y todas. Todas sería en este caso. Bien, profesor. ¿Y usted cómo está? Pues. Bien, gracias a Dios. Extrañándolo después. Bueno. Sadie, ¿qué pasó con esa cámara, Sadie? Pero si la tengo, profe. No tenés. La cámara no está activada. La tengo encendida. Oí, Julisa. ¿Y ahora? Nada. Ya la viste. No tenéis señal. Hola, Imar y Maru, así, señora Imaru Torres. Sí, profe, buen día. Buen día. Buenos días. Bueno, vamos a comer. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar, chicos. No hay tiempo que perder. En primer lugar, lo que quiero decir es que ustedes saben que la universidad pasó a virtual por 3 semanas debido al recrudecimiento de la pandemia. Entonces vamos a estar virtual 3 semanas y vamos a regresar a la presencialidad después de la Semana Santa, si así permite la pandemia, ¿verdad? Si el pico se calma, ¿verdad? En este momento hay un recrudecimiento, por eso las autoridades hicieron suspender la pandemia por 3 semanas. Regresamos a la clase normal el lunes 19 de septiembre, por lo tanto, para ustedes sería, regresaríamos el 16 de septiembre, ¿ok? Bueno, dicho esto, yo voy a dar la videoconferencia desde la pizarra explicada, voy a anclar aquí la pantalla, ustedes pues vamos a recibir la clase y voy a, desde la pizarra, explicar, ¿verdad? Vamos a ver bien la pantalla, vamos a ver. Quiero se mira toda la pizarra que es algo pequeña, ¿no? Pero se mira ahí. Corre, ahí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo tema que se llama, miren bien, el nuevo tema se llama compuestos binarios. Mejor dicho, compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos. Ustedes, por favor, lápiz, lapicero, voy a anotar, que voy a ir borrando. Compuestos inorgánicos. Vamos a recordar que ya miramos nosotros lo que son los la estructura del átomo. Después miramos la dirección electrónica. Después miramos los enlaces iónicos covalentes y ahora vamos con los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Entonces, los compuestos inorgánicos, muchachos, se dividen en tres grandes grupos. Vamos a poner aquí. Son el primer grupo, se llama binarios. Binarios. El segundo grupo, ternarios o terciarios. Y el último grupo, ese no lo vamos a estudiar, se llama los compuestos cuaternarios. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Los compuestos binarios que vamos a estudiar son 4. Ahí tenemos los óxidos, lo primero, óxido. Después tenemos los hidruros. Después tenemos hidrácidos, y después tenemos las sales binarias, ¿correcto? Bien. Los compuestos ternarios que vamos a ver son los hidróxidos,
Los hidrógenos también se denominan bases. Después tenemos los oxisales y finalmente oxácidos. Oxácidos. Los cuaternarios vamos a ver. Entonces, todo esto que está aquí es lo que vamos a estudiar a lo largo de una de estas semanas que vienen. 3-4 semanas vamos a estar viendo eso. Ese es lo básico de la química general. El día de hoy vamos a ver estos. Los óxidos. Vamos a hablar de los óxidos de tierra, ¿verdad? ¿Puedo borrar eso? ¿Están por aquí todos? A ver, quiero ver quiénes están. Porque muchos no estaban. Voy a ver. Pantalla completa. Aquí falta gente. ¿Cuánto estamos? María José y Mari, Seidy, Neida, Britney y Josnelli. Ajá. Vamos a felicitar a la Britney Padilla que por fin hoy se conectó, ¿verdad? Si es bueno que se conecte, pues. Vaya, pues. Felicidades, Britney. Bueno. Ok, ¿puedo borrar, muchacho? ¿Puedo borrar? Sí. Ok, nos vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a hablar de los óxidos. Óxidos. ¿De qué palabra viene? De oxígeno. ¿Perdón? ¿De qué palabra viene? ¿Ah? Oxígeno, dice la Tatiana. El oxígeno, ¿verdad? Voy a darle un poco más de volumen porque no lo escucho. Pero si el volumen está alto, mi computadora te habla un bajo. Eso se habla un bajo. Del oxígeno, ¿verdad? Entonces, óxidos, ¿qué va a ser? Va a ser la unión. La unión de quién? Del oxígeno. ¿Con quién? Con metal o metal. Es decir, siempre el oxígeno se une con un elemento, ¿verdad? De la tabla periódica. Ah, por favor, muchachos, tengo la tabla en mano. Voy a preguntar unas cosas. Tengo a mano la tabla periódica. Siempre el oxígeno se une con un metal o un no metal, forman los óxidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, los óxidos van a ser de dos tipos. Dos tipos. La situación de los óxidos. Si el óxido, si un metal va a formar óxido metal. El óxido metálico también se denomina óxido básico. Vamos a ver por qué básico. Pero puede formar el óxido con un metal. Forma un óxido no metálico. En este caso, el óxido metálico también se denomina óxido ácido. Hay un tercer grupo que se llama, chicos, óxido anfotérico. El anfotérico es el que tiene las características de metal y no metal, de transitorio, ¿verdad? Pero esto vamos a ver nosotros. Les digo por si encuentran en internet, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, tenemos que los óxidos se clasifican en metálicos y no metálicos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hablar entonces en sí de los óxidos. Para aprender bien, siempre debemos manejar unas pequeñas reglas.
y va a haber dos tipos de reglas. Hay regla para formular y regla para nombrar. Formular es escribir, pues escribir la forma y nombrar. Primero vamos con la regla para formular, para escribir las fórmulas. Vamos a ver. La primera regla, ¿qué dices? Fíjense bien. Primero se escribe el elemento, ya sea el metal o no metal, el elemento. Ese elemento siempre va a tener carga positiva, La segunda regla, se escribe el oxígeno. Aquí yo les voy a pedir a todos que vayan a la tabla periódica, busquemos el oxígeno, me dicen cuánto es su carga, carga o estado de oxidación, ¿cuánto es? ¿Cuánto es su carga? En la tabla periódica, está en el grupo 6A, 6, el primero del grupo 6, ¿cuánto es su carga? Oxígeno dice menos 2. Menos 2. Es decir, siempre, siempre, el oxígeno va a tener carga menos 2. Y la tercera regla que vamos a poner, se anulan las cargas. Las cargas hay que anular, ¿Cómo se hace eso? Miremos acá, vamos a ver un ejemplo. Aquí. Yo voy a buscar, por ejemplo, elemento químico calcio. Busquen en la tabla periódica el calcio. Calcio. ¿Cuánto es su carga? Está en el grupo 2A. 2 positivo. Positivo 2, ¿verdad? Se une el oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno siempre? Menos. Menos 2. 2. Entonces, más 2 y menos 2 da 0. Es decir, primero va, primera regla, el elemento, el oxígeno y se anulan las cargas. Yo no puedo hacer eso, ponga atención acá. No puedo poner así el oxígeno después del calcio. No. Primero va el metal o no metal, después el oxígeno. Vamos a ver otro ejemplo. Usen el aluminio. Aluminio. En el grupo 3A. ¿Cuánto es su carga? 3. Del aluminio, muchacho. 3. 3. Correcto. 3. Vamos a unir con oxígeno, que siempre la carga es menos 2. Nunca va a variar. Entonces, cumplimos con la primera regla, dice, se escribe el elemento. La segunda regla, se escribe el oxígeno, carga menos 2. Y la tercera regla, ¿qué dice? Se anulan las cargas. Acá arriba, más 2 y menos 2 da 0. Pero acá no da 0. ¿Qué debemos hacer para que dé 0? Intercambiamos. Esta carga 2 del oxígeno pasa acá como subíndice. Y la carga 3 del aluminio pasa acá. ¿Se fijan? Ahora yo tengo, vamos a multiplicar. 2 por 3, muchachos, ¿cuánto es? 2 por 3. 6. 6. Positivo, ¿verdad? Y 3 por menos 2, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? Menos 2. Menos 6. Menos 6. Y más 6 y menos 6 da 0. ¿Estamos captando, muchachos? O sea, en otras palabras, la suma de las cargas debe ser igual a 0. ¿Estamos claros, chicos? Britney Padilla, ¿entendiste? Está por ahí la Britney. No, ya se fue. Bueno, ¿muchachos, alguna pregunta? Bueno, ahora voy a borrar eso. Vamos con las reglas para nombrar. Eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Reglas para nombrar. ¿Qué puede ser nombrar? Escribir el nombre de cada compuesto. Escribir el nombre. Vamos a ver. Esas reglas son sencillas. Dice la primera regla. Se escribe la palabra óxido. La segunda, se escribe el elemento. El elemento. Y aquí quiero que ponga atención al máximo. Vean. Habíamos visto el calcio,
y el oxígeno, más 2 menos 2. ¿Cómo se va a llamar eso según la regla? Se escribe la palabra óxido, ¿verdad? ¿Qué? Y ahora el elemento. ¿Cuál elemento? Calcio. ¿Captando? El segundo ejemplo que miramos era el aluminio con carga 3, el óxido menos 2. Intercambiamos las cargas y este compuesto se llama ¿cómo? Óxido de aluminio. Hasta ahí todo bien, estamos entendiendo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Les voy a pedir un favor. Busquen el carbono, busquen el carbono. Carbono, tengo el grupo 4A, carbono, busquémoslo. ¿Lo encontraron? Sí, profe. ¿Carga? Sí, profe. ¿Carga? Tiene más 2 y tiene más 4. Correcto, correcto. Tiene 2 cargas. Vamos a poner por acá. Carbono, carga más 2. Y por acá, carbono, carga más 4. Vamos a unir con el oxígeno. El oxígeno siempre menos 2, ¿verdad, muchachos? Correcto. En el primer caso, más 2 menos 2, 0. El segundo caso, da 0. ¿Qué hacemos? Este 2 y este 4, vamos a buscar el mínimo común divisor, que es 2. Pongo aquí. Ahora yo tengo 2 por menos 2, ¿da cuánto? Menos 4. Y aquí arriba tengo más 4 y menos 4 se anula. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Formaron 2 óxidos, el mismo compuesto, 2 óxidos. Aquí no, solo hay un óxido de calcio y un óxido de aluminio. Pero aquí, como tiene varias cargas, forman 2 óxidos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Se procede de 3 maneras. Es decir, la tercera regla dice, si el elemento posee varias cargas, miren bien, se procede de la siguiente manera, A, B y C. Hay 3 formas de proceder. Vamos a ver directo en los ejemplos, ¿les parece? En los ejemplos directamente, vamos a ver ahí. A ver, según la primera regla, ¿qué dice la primera regla? ¿Qué se escribe? ¿Qué se escribe? El óxido. Entonces, vamos a poner aquí para este. ¿Óxido de qué cosa? ¿De qué cosa? De carbono. Carbono. Este también va a ser óxido de carbono. Pero no puede haber 2 compuestos con el mismo nombre, jamás. Tiene que diferenciarse. ¿Cómo se va a diferenciar? Hay 3 formas, A, B y C. ¿Cuál es la primera? Pongo atención, pongo atención. La primera, muy simple. Se escribe entre paréntesis y en números romanos la carga del elemento. ¿Cuánta es la carga del carbono acá? 2. Entonces se pone de carbono 2. ¿Pero cuánta es la carga acá? 4. Entonces se pone óxido de carbono 4. Esa es la forma en el Yupac. ¿Qué cosa es el Yupac? La química, Organización Mundial de Química Pura. Es decir, la regla internacional. Pero hay la regla tradicional. ¿Cuál es? Fíjense bien. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué respiramos nosotros? ¿Qué respiramos? ¿Qué es lo que respiramos? Oxígeno, aire. Oxígeno. ¿Y qué es lo que exhalamos? ¿Qué es lo que exhalamos? La de esa ropa. ¿Ah? Respiramos oxígeno. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Miren, miren la palabra dióxido. ¿Qué significa esto? La segunda regla, o la regla tradicional, se ponen los prefijos que indican la cantidad de carbono. Y en este caso, ¿cuánto oxígeno hay acá, muchachos? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuántas O tú miras aquí? ¿Cuánta? Una. Una. Entonces, una se le pone el prefijo griego mono. Mono sigue uno. Monóxido
vamos a poner en azul para diferenciar. Monóxido, ¿de qué cosa? De carbono. Pero aquí, ¿cuántos óxidos tú miras? ¿Cuántos? Dos. Dos. Voy a poner el prefijo di. Dióxido de carbono. ¿Estamos entendiendo? Mono es uno, di dos. Si fuesen tres, tri. Si fuesen cuatro, tetra. Cinco, pente, y así vamos. Y la otra forma se llama nomenclatura stock. Esa es la más difícil. Voy a poner acá. En esta, vamos a ver. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es la carga del carbono acá? La carga del carbono, ¿cuánto es? Dos. ¿Y acá? Cuatro. Entonces, la otra forma es que se pone el nombre del elemento en latín y el que tiene, miren bien, la menor carga, se le agrega la terminación oso. Y el mayor carga se le agrega la terminación ico. Por lo tanto, en este caso, tiene la menor carga, se escribe la palabra óxido, la raíz del nombre más la terminación oso. Ese sería el óxido carbonoso. Y el que tiene la menor carga, 4, la terminación ico, sería el óxido como carbónico. ¿Cómo lo ven? Estas tres formas de nombrar deben aprender ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Mm? ¿Qué hora es? Ando perdido, no va a ser que se me vaya el tiempo. No ando. A ver, ¿qué hora es? No tengo la opción aquí del reloj. Háblame el celular. Vamos copiando esto, muchachos. Vamos copiando. Son las 11:25. Muchas gracias, Julissa, Verónica. Vamos copiando eso. ¿Puedo borrar? No, todavía no. Dale, 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 dale. Qué calor hace, ¿verdad, muchachos? Yo estoy en el porche de mi casa y siento un fogonazo, pues. Bueno. Me avisan cuando ya termina, necesito espacio. Y por favor, pongo las cámaras. ¿Ya, muchachos? Ok. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar esto, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Búsquenme en la tabla periódica el hierro. El hierro, vamos. Busquen el hierro. ¿Mm? ¿Lo encontraron, el hierro? La carga dice que son 2 y 3. Muy bien. Carga 2. ¿Qué montón de chocos? Parece mi casa. Y carga 3. Vamos a unir con el oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Carga menos 2 siempre. Y acá menos 2. Formulamos. Ahora vamos a anular. Más 2 y menos 2 no se hace nada. Más 3 y menos 2 intercambiamos. Acá el 2 y acá el 3. ¿Estamos ahí?
Los dos se van a llamar óxido de hierro. Este también es óxido de hierro. Pero no puede haber dos nombres igual. Jamás, jamás, jamás. Hay que diferenciarlos. ¿Cómo diferenciamos? Bueno, entre paréntesis y número romano, la carga del elemento. Aquí es 2 la carga, se pone. Aquí es 3, se pone. Ese es para diferenciar. ¿Estamos claros, muchachos? Ahora, por ejemplo, mire, cuando miramos este compuesto, el óxido de calcio, ¿por qué solo puse óxido de calcio y no puse nada entre paréntesis? Porque si tú vas en la tabla, vas a ver que el calcio solo tiene una única carga, solo forma un óxido, que es este. Entonces no te pone nada. ¿Ya? Esto de diferenciar es para los elementos que tienen varias cargas. ¿Y cómo yo voy a saber cuando un elemento tiene varias cargas? Está la tabla periódica. La tabla me lo dice. La tabla está en todas las cargas. ¿Me explico? Ok. Esa es la primera forma. La segunda, ¿cómo sería? Voy a escribir el prefijo griego que me indica la cantidad de átomos. ¿Cuánto oxígeno hay acá? ¿Cuántas O miran ahí ustedes? ¿Cuántas O? Uno. Una. Uno. ¿Se va a hacer cómo? ¿Cómo se va a llamar? Monóxido de hierro. ¿Y este otro? ¿Cómo sería? Tres. Entonces sería trióxido de hierro. ¿Estamos ahí? Correcto. Ahora vamos con las nomenclaturas TOC, con la terminación oso-ico. Este tiene la menor carga, va a ser la terminación oso. Entonces voy a escribir óxido. Ahora pongo el nombre del elemento. Recordemos que los símbolos químicos están en latín. El símbolo químico de hierro es Fe, ¿por qué? Porque en latín se dice, miren acá, ferrum, ferrum. Entonces, este va a ser el óxido ferroso, ferroso. Ya le toca operación hoy, ¿no? Óxido ferroso. Y este otro va a ser el óxido, ¿cómo? El que termina en 3, la carga mayor. Óxido férrico. ¿Por qué se hace esto? Para diferenciar. No puede haber el nombre igual para diferentes fórmulas químicas. Siempre se diferencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay diferentes formas de diferenciar. ¿Por qué estos dos nos diferenciamos? Porque tanto el calcio como el aluminio tiene carga única. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ahorita no. ¿Preguntas? ¿Chicas? ¿No hay preguntas? Todo, profe. Vamos copiando, pues. ¿Ya puedo borrar? Vamos copiando, ¿ya? Como el tiempo pasa, solo tengo 5 minutos, creo. ¿Cuánto? 6. Profe, dime. Suele cambiar el elemento. Por ejemplo, donde dice óxido ferroso. ¿Qué tiene? No te entiendo. Que en vez de decir, pues, óxido de hierro, se le puso ferroso. Lo que quiero saber si eso suele cambiar en los elementos. No te entiendo la pregunta, sinceramente. No te entiendo. No entiendo qué es lo que quieres preguntar. En este caso, como el hierro, ferroso y férrico. Por ejemplo, si fuese el cobre. Cobre dice cuprum. Cuproso, cúprico. ¿Me explico? Sí. Buen elemento.
O sea, ¿ya? El nombre va dependiendo del elemento. Elemento. Ajá. Claro, si tú, por ejemplo, unes el oxígeno con el cromo, por ejemplo, con el cromo, va a formar cromoso y crómico. Eso va a variar según el nombre del elemento, pues. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, a la orden, para eso estamos. Eso es de ejercitar, ¿verdad? Yo voy a poner una hoja de ejercicios que ustedes van a subir en la página virtual y después esto vale punto, ¿verdad? Acumulativo, ¿verdad? Y tienen que mandar, muchachos. Recuerden que los trabajos que yo subo, yo doy una semana completa. Después de la semana no hay más plazo. Así que el que no sube el tiempo y forma, está chicle, pues. ¿Estamos claros? Profe, y respecto al trabajo anterior de la semana pasada, usted puso unos ejercicios que puso amoníaco. ¿Ah? Y ese elemento no aparece en la tabla. ¿Y por qué se ríe? Yo no lo entendí. Se está burlando. A ver, ¿quién fue la que preguntó? La Yulisa. Yulisa. A ver, Yulisa. Yo sé que es nitrógeno con no sé qué chacha, o sea, el componente ya, el amoníaco, pero el amoníaco en sí no estaba en la tabla. Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿en la tabla sale agua? No. ¿Ah? H2O, no. ¿Sale en la tabla? No. ¿Por qué? Porque es una molécula. En la tabla salen elementos. Por ejemplo, el agua, se va a poner aquí, es H2O. ¿Qué es lo que va a salir? El hidrógeno y el oxígeno. El amoníaco no. ¿Estamos entendiendo? Porque ya el amoníaco es una sustancia. Lo que va a salir es el nitrógeno y el hidrógeno. Pero el amoníaco jamás lo van a encontrar en la tabla. ¿Y entonces por qué lo puso? Quiso poner nuestra mente, pero usted no nos explicó cómo hacerlo así. O sea, yo estaba perdida. Y le expliqué. A ver. Yo lo que expliqué, ahí no tiene que ver nada de la tabla periódica. Tú lo que vas a buscar es el nitrógeno y el hidrógeno para hacer el enlace. ¿Ya? Britney Padilla, ponga la cámara. No quiero ver esa que está ahí. Yulisa Pastrán, entonces, a ver. Ajá. Tú vas a tomar el hidrógeno y el nitrógeno y formar el enlace que es la amoníaco. Profesor, me van a poner una inyección, ya la enciendo. Inyección. Bueno, ¿y los demás? ¿Captaron? Profe, yo lo dejé pelón ahí me baja los puntos. ¿Cómo dice? Yo lo dejé en blanco, profesor. Es que mira, este ejercicio, bueno, nosotros pues íbamos a yo lo subí, íbamos a consolidarlo en la sección el día de clases presencial, pero lamentablemente se suspendió la clase. Y entonces no podemos revisarlo. ¿Verdad, Josnelly? Poné atención, Rocha. Ya estará hablando de la casa. Bueno, entonces en este caso, nosotros cuando regresemos a la presencialidad vamos a discutir eso, ¿verdad? Esperamos que pronto. ¿Oyó, Yulisa? Bueno, profesor, gracias. Pero a la orden. Pero eso no significa que ustedes no van a enviar. Siempre envíen el asunto. ¿Oyeron, muchachas? Bueno. Ok, pues. Muy bien, muy bien. Seidy, ¿qué iba a preguntar? ¿Me pareció? Nada, profe. Ah, bueno. Bueno, me pareció, pues. ¿Y Maro? ¿Vamos captando? Le hace. Bueno. Ok. Entonces, chicas, a ver. Sobre ese tipo, sobre esa clase, escuchen bien. Voy a subir un documento de Word con preguntas teóricas, ¿no? Teóricas. Que es parte del acumulativo del segundo parcial. Ustedes lo van a hacer, van a investigar. Para eso necesito que ustedes miren la grabación de esta videoconferencia. Recuerden que esta videoconferencia está siendo grabada y la grabación sube a la página para que usted lo mira y pueda contestar las preguntas que voy a hacer. ¿Me explico? No es salir de internet, ir a un libro y buscar un montón. No, si usted mira la grabación, usted va a poder contestar la pregunta. Y fundamentalmente los que no se conectaron o los que se conectaron y no tienen cámara como la Padilla, pues.
¿Ok? Bueno. Ok. ¿Alguna consulta, muchachos? Vamos a ir terminando. Porque el tiempo aquí es corto. ¿Alguna inquietud? ¿Y dónde que te pusieron esta inyección? Esa es la Britney, ya regresó. Estoy, profe. Sí, estoy viendo. ¿Y qué tenés? No, estoy enferma. Ah, bueno, pero te miro bien, tu aspecto así, bien estable. Bien, bien. Sí. Mejor bueno. Que las otras semanas, sí. Bueno, ok. ¿Preguntas? Mira, Yulisa y Verónica, ya está una sola conmigo. Yulisa, ¿y tu amiga por qué no se conectó? La que camina con usted. ¿Ah? Ahí está la Tatiana. Aquí no hay ninguna Tatiana. ¿Y de quién soy, profe? En la Neida. Ahí está la chaparrita. Neida, Tatiana. Ok. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto. Entonces, nos vamos a ver el próximo domingo. Ya saben, el documento que voy a subir de Word, descarguen, lo resuelvan. Hasta el sábado tienen para entregar. El que no más le quede el sábado lo pierde. No abro después más nada. ¿Oyeron? Bueno. Está bien, profe, está bien. Adiós. Bueno, profe.